Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ana Black nuevamente en mi canal Vida Sana con Ana. Hoy día les voy a preparar una receta que es típica de Perú. Es la papa la huancaína. Para esta receta, lo que vamos a necesitar, lo primero que vamos a hacer es vamos a cocinar papas. Vamos a lavarlas bien, ponerlos a sancochar y cuando están listas, lo dejamos ahí que se enfríen y lo vamos a pelar y cortar en rodajas. También vamos a necesitar huevos, tenemos que sancochar los huevos. Yo los sancocho por 10 minutos, los corro en agua fría y me salen excelentes. También vamos a necesitar ajís amarillos. Estos ajís son de Perú. Estos ajís yo los he crecido acá en mi huerta y demoran como 8 meses para producir. Entonces, como ahora yo los tengo conmigo, estoy aprovechando en hacer esto. Pero si no tiene, no hay problema. Estos ajís son los pimientos amarillos. Tú lo puedes usar esto, limpiarlos todo, pero la mitad para esta receta. Yo ya acá lo tengo licuado un poco, que lo voy a aumentar a mi ají. Y estoy usando para esta receta dos de estos ajís, que los he limpiado y los puse a freír con aceite, con la cebolla y los ajos hasta que estén dorados. Y así es como a mí me quedó. Ya los tengo listos. Porque tenemos que esperar que esto se enfríe. Voy a separar estos para tener más espacio. ¿Ok? También vamos a usar ajos enteros. Acá yo tengo 5 dientes de ajos. 1/4 de cebolla cortado en trozos grandes. 300 gramos de queso fresco o 10 onzas como viene en el paquete acá. Vamos a necesitar leche, una taza, de repente una taza o más o menos, pero no sabemos. Y sal. Lo primero que voy a hacer es poner la mitad de la leche en la licuadora. No sé si se me va a quedar muy suave, muy aguado o... Voy a poner esto acá. Uy, casi se me cae. Esta cebolla que ha sido frita, que está bien dorada, lo voy a poner en la licuadora y lo voy a licuar. Siempre a velocidad media. Está bien licuada y lo que voy a hacer es no voy a usar sal porque no, el queso ya tiene bastante sal y le voy a agregar el ají molido que he tenido acá porque me gusta un poquito más este amarillo. Ahí estamos. Y lo que voy a hacer es agregar el queso, todo el queso. Vamos a ver cómo queda la crema. O sea que esto estoy usando más de una taza de leche. Vamos a ver. Hasta que le quede una consistencia cremosa. Voy a echarle un poquito más. Vamos a ver ahí cómo queda. Eso es todo, está listo la crema. Vamos a poner un envase, voy a sacar un envase de acá. La vamos a poner acá.
Así le tiene que quedar la crema, cremosa. Usted lo puede preparar con una hora de anticipación, porque y lo puede tener en la refrigeradora para que agarre más consistencia. Pero si no, si la familia está con hambre, adelante, empiecen a comer. Es divertido cocinar, a mí me encanta, siempre digo, me encanta cocinar. Siempre voy a estar cocinando. Ahora, lo voy a presentar el plato. Una cuchara voy a necesitar. Para decorar, acá tengo una hoja de lechuga. Por supuesto, las lechugas también son de mi huerta. Y voy a poner unas papas en rodajas que ya los he cortado. Y lo voy a poner una papita más. Y voy a poner la crema. Miren, qué rica. Y vamos a poner encima de las papas. Y riquísima. En esta receta, con su huevito que lo adornamos. En esta receta yo no uso galletas de soda o los crackers, porque yo evito ese tipo de carbohidratos. Evito todo lo que es azúcar, que contenga azúcar, todo lo que es galletas procesadas, no entran en mi receta. Y sale riquísimo. Ni azúcar, ni paquetes procesados. Ni evitar todo eso. Es así como le va a quedar. De rica su papalama. A ver, voy a probar. Está buenaza. Bien fácil de hacer. Y bueno, eso es todo. Si te gustó esta receta, dame un like y no te olvides suscribirte a mi canal, que todas las semanas yo le voy a estar poniendo una receta diferente. Y que tenga un buen día. ¡Chao!